A ver, chica, otra vez de vuelta. Vamos a ver cómo funciona nuestra maquinita famosa. A ver, yo tengo aquí preparado, ya, con los mismos troqueles de antes. Los vamos a probar. A ver. Voy a probarlo con, okay, con fieltro. Hay que cortar, claro. Vamos a cortar trozo de fieltro. Este es fieltro del gordo, del que no. Sí, a ver, gordito. Del que no se ablanda. Porque hay otro que es una caca. Lo pondremos. Ponemos la placa. A ver cómo nos cortas. Vamos a probar. Mira, lo metemos. Espera, que lo metemos bien. Sujeto. Esto es al revés. Claro, con la Sichi es de al contrario. Con esta, ¡buah! Anda ya sola. Con esta anda ya sola. En comparación, ¡buah! ¡Qué chulo! Yo sé de alguna, cuando llegue ahora, que igual no la quita. Porque decía anoche, dice, al final va a venir cuando sea mi cumpleaños. A ver si la ha cortado. Marcado está, pero es que este es. Tendría que pasarlo un poco más. Tendría que pasarlo, pero un poco más. Pero mira, los marcas todo. Tendría que pasarlo o poner un poco de cartulina y me lo cortaría. Poner un cacho de cartulina y lo cortaría. Pero corta, corta y lo marca. A ver, voy a probar aquí. Que había cogido aquí, que es papel acuarelable de 370. A ver, pero el fieltro ha cortado, pero si le doy alguna otra pasada, al contrario, Aurora, pues si es que va solita, me lo hubiera cortado porque hay trozo que está cortado, ¿eh? Es el fieltro duro. Le doy para atrás. A ver. Miramos. Buah. Qué pasada. Y no lo ha cortado. Sí que lo ha cortado. Ay, que se nos engancha. Mirad, chicas. Con papel acuarelable de 370 gramos. O sea que la máquina vale. A ver. A ver. Espera, voy a probar con otro troquel. Porque tengo ahí un trozo de fieltro morado que no es tan. Es más blandengue que el verde. A ver si no lo cortaría. Espera, yo voy a coger el lazo. Un momento. Así cortaría el fieltro. Mira, el fieltro este que es más. Ay, mi nariz. Más blandengue. Este no creo que lo corte. Porque es una caca en la. Pero vamos a hacer la prueba.
Vamos a probar. Ah, al contrario, ahora. A ver. No importa que suene. A ver. Y le voy a dar otra. Porque corta, sí que lo corta. Por lo menos el gordito. Porque hay zona que la ha partido. Sería poner eso. Y un poquito de igual. De cartulina. O darle alguna otra más. Mana. A ver. Mira, a ver si. Este es. Mira. Pues sí lo ha quitado. También nos corta el filtro, chicas. El filtro también lo corta. Ahora nos faltaría un trozo de goma eva. Aprovecho el lazo. Y goma eva morada. Así voy teniendo lazos. Porque lo tengo que hacer. A comparación de la otra, ahora me tengo que hacer a esta. Que es para el otro lado. La manivela. Y esto no tiene. No tenemos que hacer ni fuerza, chica. Ni fuerza. Va solita. ¡Qué bien! Y ahora, a ver, que tengo ahí un trozo de tela adhesiva. Mira, chica, con goma eva también nos corta. Y ahora, espera, esto lo metemos, dejamos ahí. Mira, uno de flores. Como tengo una tela ahí de flor, de flores adhesiva. A ver. Vamos a probar. A ver, chica, esto es tela adhesiva y vamos a poner el de las flores. A ver, lo que digo, qué gozada, chica, ni en comparación de la Sichi. Mira que tengo la. Yo estaba usando últimamente la Sichi, la pequeñita, porque estoy con las cartulinas trocitos, troquelando cosas pequeñitas. Buah. Aquí lo tendríamos que dar otra vez. Otra pasada, tendríamos que poner para no tener menis. A ver, a ver si damos alguna pasada más. Marcadas están. Mirad, marcadas por aquí
Y por aquí están. O sea que tendríamos que hacer más fuerza. Ve, porque mirad, está medio suelto. Con un cacho de cartulina nos iría súper bien. Para que sepáis que tela adhesiva también nos cortaría. Porque, y el fieltro este, como veis, el gordito, el que está más tieso, también lo ha cortado. No lo ha cortado entero, porque solo le he dado una mano. Pero si hubiéramos pasado otra mano, lo hubiéramos cortado. O sea que ahora vamos a ir a botar la máquina, porque no está ni botada, llegada y probada. Y os he grabado el vídeo, porque llegaba yo también de hacer unas cosas con mi sobrina y digo, ala, ya la tengo. Si queréis saber algo, comentad, dar dedito arriba y hasta la próxima.